el sincero amor a un y otro, dos corazones está unido na un matrimonio. Ahí sabe kita este precioso momento na kue paki nuptials. El leap year, sabe ba ustedes que tradicionalmente el mujer según el debe man propose casamiento con el hombre? Este según para corrigir el tradición que pirmia lang el hombre taman propose na mujer. Pero na tradición del muslim, el hombre gayot el debe man propose con el mujer. Como este cuento di kanda Julbert Kue y Haja Fordalin Paki. Ambos negosyante el couple, pero si Haja Fordalin, un nurse by profession también. El di ila love story ya prinsipya na se llama serendipity. Aquí sila na sambuanga yan konosihan. Durante este importante momento, ta puede kita nota el acuerdo entre el groom y el imam. Donde ta pregunta el imam si preparao ya ba ase i-compli el groom mga responsibilidad como un marido del su bride. Kaya makula inika ni Haja Fordalin sa lipaki paginawagaran ko. Na tradisyon del muslim, el bride debe escondido anay na un kwarto. With the acceptance of the bride's family, el groom ay pwede ya bisita con el bride onde ele ya esconde. And with the power of love, ya llegese na punto donde si Señor Julbert ya pidia el mano di Haja Fordalin con aprobamiento también del ambos mayores. Por causa na di ila auténtico amor a uni otro, ya resulta este na un casamiento o el se llama pagkawin. Después el cuanto ceremonia, puede ya man share el couple el di ila first meal together. El celebrasyon ta kontinua syempre, maga familia, pariente, amigo y amiga, y huesped el invitao para na un wedding reception o na tausuk ta abla kita, walima. Kere man share mga religious leader para del man maridable ta kontinuo syempre. Y este también el oportunidad para kuntusi el contract signing entre el religious leaders, mayores, witnesses y el couple. Siguiendo aquí amal celebrasyon niya, slicing of the cake del couple. Este ta simboliza buen fortuna na kasamiento. Iay esta también kita surpresao na dance showdown del man maridable. Muy fabuloso y majestico. Este el de con todo alegre momento del man maridable. Congratulations, Ka Fordalin. Be a good wife and congrats. So in behalf of the Loong clan, we would like to congratulate and best wishes for the couple. Health, wealth, and happiness for them. Ta-aspira kita ke el promesas di kanda Julbert y Haja Fordalin a uni otro ay keda sagrado. Ita desea kita ke este casamiento ay leba feliz na entero vida di ila y puede realiza ke na di ila estada como man maridable es como un paraíso. Lasa ko Fordalin, apanag na antakaw kita, maiyan ko, pabaran ko, ikaw insuratan ko. Inini majanji ko kay mo, lasahon takaw, pamahagot, mapaso, kabuy, kamatay, padunya paahirat, karnasin, Allah Ta'ala. Mr. Julbert Kue, magsarag sukul ako, halugay mo paglawagan sin maasawa mo, ako inasuratan mo. Sulayan ko hakagaus-gausan ko, liu intuhan, banahon iban lasahon takaw, dunya akhirat. Karnasin Allahu Ta'ala. Congratulations con ustedes, Julbert and Haja Fordalin Kue. Best wishes con ustedes and have a happy life como un man maridable.
Kosaga tambien taliba ita signifika este mes de Febrero con el di atun kapamilya haradista. Ay konosigita kon Elena, kapamilya you. Viva tu carde mano, ella saluda con el The Voice of the Philippines Season 2 winner, si Jason D. Jason James de Sadia D, 25 años, ya sale famoso después ganar na un concurso del The Voice of the Philippines, bajo na enseñanza y guiar de coach Sara Jeronimo. ¿Sabe ba ustedes? The final round of The Voice del Febrero 28, 2015, ya canta si Jason D. dos canción. El Wrecking Ball, donde junto con el de suyo guest artist, si Charisse Pempenco. Y un solo a beat song, el With You. Este el día donde ya puede le sacar el de con todo alto voto del público. Todo sambuangueño alegre con el performance de Jason. Hindi lang él es bueno canta, sino bien blando también el de su cuerpo si ta baila. Si Jason también el mystery guy del diatun ka Max, kaya gana na wego antes el aliga. Ateo, ang lihats gayon! Ya-ofrese tamen si Jason mga rosas na kwantos ka Max di aton. Taman gritangan ikilig gayon mga girls, oh! Asigunaon komento, si Jason D. el boss del ara. Un world-class talent, i-deserve di suyo el uwi di suyo boss na entero mundo. All the times that you hit my phone, to the clubs you hit and using my name, you think you broke my heart of my forgiveness. Un oportunidad el uwi iman junto kita con Jason D. And take note ka Max, ya sale campeón si Jason D. y Sara Jeronimo en igual día, Marzo 1. Mandada sorpresa al día como na mes de Febrero. Talaga lang gayot el tiempo del gente que hindi kita ta esperanza. Cosa man kita sabe, maskin hindi man tuya nase con este mes, ay, suertista galetu este día. Igual con el de atun mga ka-Max, kenta celebra cumpleaños este semana, aquí na, tesoro momento. Happy birthday kanda, Irene Alasaas, Benjamin Gaban, Jacqueline Carmelino, Jeric Elazo Tanding, Kizayan De Arca, Sara Albizo, Linda Salvo, Franklin Escudero Chong, and to our cameraman of TV Patrol Chabacano, Sir Paul Riales. Wishing you all good health and God bless. Desde na ordinaryo observasyon de leap year, aura un valuable cosa este para kanatun. Kay na di atun magakwento este dia, ya pwede kita observa que tiene este mga cosas bonito que pwede kita manshare na otro. Amor para na special someone y amor para na prohimo. Y siendo este leap year, takay na mes de Febrero, welcome Max, Pandemic Wins! Y para na ustedes magakomento su estrono felicitacion, tan post lang na facebook.com/magtvdiaponste.
na magayon missed episode, man log on lang na i1tv.com.ph or youtube.com. Thank you, Plains and Prints, for my outfit and Arlene Hanu of W Salon for my makeup. Hasta na mga Domingo que vienes, iyo lang siyempre el Yosedes Camax. Esta alegre y glamuroso, STL, MAG TV, diaton ste. Tatak lokal, tatak regional.